Hola chicos, aquí estoy una vez más en mi canal de fitness, Inma en Rimó. Hoy os traigo una coreografía de step en la que vamos a hacer varios bloques que luego partiremos y lo haremos simétrico. En total son tres bloques que luego partiremos. Bueno, pues vamos con la explicación. Bueno, en principio todos los bloques los vamos a empezar con dos básicos, tres rodillas. ¿Vale? Estos dos básicos, que los haremos ahora, más tres rodillas. Esa sería la base. Entonces, vamos ya modificando esos dos básicos. Las tres rodillas las vamos a ir quedando. Los tres básicos los voy modificando, me quedo seis arriba, cinco, seis, siete, ocho y las tres rodillas. Sigo arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esos seis lo modificamos por otra cosita, poco a poco vamos modificando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me bajo y las tres rodillas. Seguimos, que son los 6 de antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 rodillas. Que se han convertido en 2 land delante, son 6 tiempos, 7, 8 aquí y las tres rodillas. Bien, ahora vamos sumándole, seguimos haciendo ese bloque. Y le sumamos cuatro básicos más. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos el primero que hemos hecho, el de los lats, y avisamos que hacemos cuatro básicos más antes de las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro y seguimos con las tres rodillas y vamos siempre dentro de los bloques musicales. ¿Vale? Seguimos. Y esos cuatro básicos vamos modificando ya los dos básicos primero y dos básicos más. Es decir, los dos básicos primeros, de esos cuatro básicos, los dos primeros hemos hecho mambo, cha-cha, mambo, cha-cha y hemos seguido con dos básicos más, que en total eran los cuatro. Y las tres rodillas que nos cambian de pierna. Entonces quedaría así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y las tres rodillas. Y ahí estaríamos haciendo ya un bloque a un lado y un bloque al otro. Seguimos modificando más cositas. Bien, el último que son los últimos dos básicos, los convertimos en algo muy fácil, en toques con un pico en el otro, uno encima del step y el otro abajo. Los dos básicos ocupan 8 tiempos, pues nos quedamos haciendo 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y seguimos con las tres rodillas. Es decir, el mambo cha-cha, y en vez de hacer los dos básicos, ya lo vamos modificando y hacemos aquí toques. 3, 4, que son 8 tiempos, y las rodillas. Seguimos modificando un poco más, que todavía no queda así. El mambo cha-cha, y le vamos haciendo un poquito más bajada. Y 4, las rodillas, moviendo un poquito ahí más la cadera. Y vamos modificando más, atentas a los mambo cha-cha. Mambo, cha-cha. Hacemos ahí y los toques de cadera más las rodillas. Es decir, que los mambo cha-cha que hacíamos aquí, nos venimos a la esquina y hacemos aquí el mambo en la esquina y cha-cha más los toques, que los bajamos un poquito, y rodillas. Bien, hasta ahí bien. Ahora vamos a modificar las rodillas. Seguimos con todo el proceso. Repetimos todo, hacemos los toques y cuando nos toque en rodillas, pues lo vamos a modificar por una rodilla y un básico. Lo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esa modificación que no queda al final así,
Fíjate que ahora lo cambio, esa rodilla y ese básico, lo voy a cambiar mucho más, lo modifico más. La rodilla sería un toque y el básico un reverso. ¿Vale? Esa rodilla final y ese básico se convierten en un toque aquí al step y un reverso. Lo hago todo para que veáis cómo queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cadera. Desde aquí haces el toque que era la rodilla y el reverso. Y lo mismo al otro lado. Toque, reverso. Muy bien. Ahí tenemos el primer bloque. Vamos a por el segundo. El segundo bloque parte también dos básicos, tres rodillas, que ya asumimos que es así. No los hago porque supongo que ya lo tenemos asumido. Dos básicos, esos dos básicos los vamos modificando. Parecido al anterior, pero no igual. Son lunge, pero a los lados. Es decir, los dos básicos son ocho tiempos, pues sería, el cambio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que si quieres lo puedes ir modificando igual que el anterior. Seis tiempos arriba, me bajo y las tres rodillas. Cuando lo tengan asimilado ya le metes los lunges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las tres rodillas. Siempre trabajando a los dos lados. 1, 2, y esto lo hacemos mucho más grande, con el brazo arriba. Pam, pam, me bajo, rodilla. Lo repito una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las tres rodillas. Y le vamos a introducir cuatro básicos más. Cuatro básicos más. 2, 3, 4 y las tres rodillas. Esos cuatro básicos voy a modificar los dos primeros. Atento. Que ya me voy a quedar aquí. Antes con el lunge me venía para acá. Pero ahora ya me voy quedando a horcajadas. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí. 7, 8. Y desde aquí empiezo a hacer los cuatro básicos. Básico, 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 básico y las tres rodillas. ¿Vale? Sigo modificando más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a hacer mambitos. Aquí, básico, ¿vale? Y las rodillas. Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Y las tres rodillas, ¿vale? Ahí tenemos ya modificado esos cuatro básicos que eran comodines. Lo hemos convertido en los cuatro mambitos más un básico, ¿vale? Que serían las mismas cuentas. Ahí casi que lo tenemos. Vamos a modificar un poquito más los mambitos. Si veis que vuestros alumnos ya lo tienen así bien asumido, que complicarlo más sería liarlo, se queda así. Pero si no, los mambitos los podemos hacer un poquito, la coreografía un poquito ir más allá. Entonces sería esto. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mambito, 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 mambito. El básico que es una V y las tres rodillas, ¿vale? Es como dar una vuelta, lo hago otra vez despacito para que lo veáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abrimos, mambito, mambito, quedo ya de espaldas al espejo, ese es el segundo mambito, tercer mambito, cuarto mambito, la V y las rodillas, lo hago otra vez despacito, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 24 y las tres rodillas. Esos mambitos, para darle más intensidad, pues se saltarían un poquito si quieres. Bien, entonces, ya casi lo tenemos. Nos queda que modificar un poquitín más las tres rodillas. Las tres rodillas, la modificación va a ser, después de hacer todo el proceso y tal, al final, modificar las rodillas con algo muy sencillo, porque ese paso es un poquito más lioso al dar la vuelta y tal. Pues a mí me gusta hacer siempre un paso, después de hacer uno a lo mejor un poquito más complicado, un paso un poquito más fácil para que no se bloqueen mucho los alumnos. Entonces esas tres rodillas al cambio
Muy sencillo, tocar tobillos. ¿Vale? Lo hago todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Y otra vez, lo hago otra vez. Pam, pam, mambito. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y los tobillos. Pam, pam. Es el segundo bloque. Vamos a por el tercer bloque. Bueno, el tercer bloque es el más sencillo de todos. Siempre pongo al final un bloque más facilito. Muy fácil. Empezamos también dos básicos, tres rodillas. De esos dos básicos los modificamos convirtiéndolos en péndulos, que la variación es así directamente muy fácil. Péndulo, los brazos aquí. Pam, 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 pam. 7, 8. Y las tres rodillas. ¿Vale? Los péndulos, cuando ya lo hayamos repetido varias veces, le introducimos los cuatro básicos, igual que en todos los bloques que llevamos haciendo. 3, 4 y 3 rodillas. Seguimos con los péndulos, vamos modificando más. Los dos básicos primero lo convertimos en V, que la bailamos un poquito, y dos básicos más. Vamos modificando poco a poco. 3 rodillas, los péndulos otra vez, sube, baja, sube. La V la vamos bajando un poquito, flexionando las piernas para trabajar. Y las dos básicos finales, muy sencillo, saltar al subir, pero al bajar no. 3 rodillas. ¿Vale? Entonces tenemos los péndulos, dos veces, dos V, bajando un poco las piernas para tonificar, subo rodillas y las tres rodillas. ¿Vale? En las tres rodillas finales el cambio va a ser muy fácil. Vamos a elevar la pierna aquí al lado, bajar y arriba. Ese es el cambio que se puede hacer directamente el cambio. Es decir, que quedaría de esta manera. Péndulo, péndulo, la V bajando, las rodillas arriba y aquí directamente hacemos patada, toque, que luego le das más intensidad. Péndulo, la V, rodillas, rodillas, aquí, lateral, toque, lateral, toque. Bueno, pues ahora que tenemos ya los tres bloques, los partimos. Como habréis fijado, hemos hecho cada bloque a derecha y a izquierda. Pues ahora, como son tres bloques, hacemos la mitad de cada bloque, o sea, de cada bloque que hemos hecho. Cada bloque tiene dos bloques. A derecha es un bloque y a izquierda es otro bloque. Eso sería como un bloque grande, derecha e izquierda. Todos los bloques son así. Entonces, vamos a partirlo. Es decir, ¿qué haces? La mitad de la parte del lado derecho o del izquierdo del primer bloque. El segundo lo haces al otro lado y el tercero al otro lado. Y a la siguiente te va a salir el primero a este lado, segundo, tercero. Es decir, que vas mezclándolo, pero vas trabajando equilibradamente. Porque el primer bloque te va a salir a este lado, pero más adelante te va a salir a este. Y así sucesivamente. Entonces lo hacemos y muy atento. Primer bloque, los lunges hacia adelante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Este es el primer bloque. El toque, el reverso. Ahora haríamos lo mismo al otro lado, pero no hacemos lo mismo. Hacemos el bloque que viene después, que eran los otros lunges, abriéndolos. Pam, pam, abre. Vienen los mambitos, mambitos. Mambito, mambito, la V. Y aquí venían los tobillos fáciles. Y ahora hacemos a este lado el otro bloque, el último, el tercero, que era el de los péndulos. Pam, pam, pam. V, bajando. Las rodillas, subiendo. ¿Eh? Y aquí, lado, toque. Y ahora me sale la otra pierna. Y me sale el principio a este otro lado. Lo hacemos. Sube, lance, lance. Mambo, cha-cha. Muy bien, aquí los toques bajando un poquito la cadera. El toque, el reverso. Los otros lance. Lance, lance. Abrimos. Mambito, mambito,
Mambito. Mambito. La V. Aquí los tobillos, que era muy fácil. Y ahora vienen los péndulos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. La V. Dos veces. Saltando. Saltando. Y aquí la patada, aquí lateral. Toque. Lateral. ¿Vale? Bueno, pues si le das, si no lo entiendes, dale para atrás y lo ves bien. Yo creo que lo he explicado para que se explique, para que se entienda bien. Si no, pues me dejáis en comentarios la duda que tengáis. Y bueno, con esta es la coreografía para esta semana. Que si ves que para tus alumnos el partir la coreografía es mucho lío, pues se queda tal y como estaban los bloques, uno detrás del otro, sumándolos. Y si veis que necesitan más, lo partís. Con estos bloques estamos trabajando muchísimo tiempo porque estás poco a poco modificando uno y otro y repitiendo y haciendo y haciendo. Es muy sencillo. Yo lo que he hecho en mis clases, los pasos que veía que eran un poquito más complicados, en la parte del calentamiento, que estamos empezando a calentar y te puedes parar un poco más, le he explicado por los que eran más complicados. Por ejemplo, el mambo aquí con chachá en la esquina, lo hemos hecho poquito a poco y lo hemos aprendido. Y el de los mambitos, que era con vuelta, también me he parado más a explicarlo en el calentamiento. Pero no me he parado mucho, lo he ido poco a poco enseñando. Como he visto que me lo han cogido bien, entonces pues ya lo he introducido en la parte aeróbica y lo han hecho perfecto. Así que espero que a vosotros os salga igual. Bueno, espero que compartáis si os gusta. Los likes me encantan porque los agradezco mucho para que suban a mi canal. Y la semana que viene, fíjate bien que voy a subir un nuevo vídeo con esta coreografía, pero aún variándola, yéndonos un poquito más allá, un poquito más difícil, para que tú veas que con la misma coreografía se puede sacar partido para otra semana hacer de la misma base más pasos y a ti te resulte más fácil de asimilar, a tus alumnos también, y sea un poquito más complicado, que ellos vayan aprendiendo más. Bueno, espero que te haya gustado y un besito. Adiós.